El verbo es una palabra que indica la acción y es junto con el nombre la parte más importante de la oración, ¿vale? Aquí pone acción, proceso o estado. Estoy triste, ¿vale? Y los verbos tienen un montón de formas. ¿Eh? No. Suele ser el núcleo del sintagma verbal. Y el verbo es que tiene un montón de cosas que decir. Hay modos. Está el modo indicativo. Sí. De hecho, te voy a dar la lista de los verbos para que te los aprendas. Indicativo, subjuntivo, imperativo. El indicativo es el normal, que se usa para enunciar cosas. El subjuntivo es cuando deseas algo. Este es objetivo. Este es subjetivo. Y este es cuando quieres dar órdenes. Y hay 500.000 cosas más que decir sobre el verbo. Pero vamos a decir que si yo digo bajaba, los verbos tienen una raíz o lexema y al final, que indica el tiempo, la persona y el número, se le llama desinencia. ¿Vale? Aba, en ese caso, indicaría pretérito imperfecto. De indicativo de la tercera o de la primera persona del singular. Por eso hay que aprenderse los verbos y por eso los guiris tienen tantos problemas.